Go. Okay, students, we are going to continue with our English class. In this class, we are going to reinforce the main ways to answer the list. Really, we practice, for example, present, here, I'm, that's me, in class, I'm here, and wherever. Also, if you prefer, you can answer saying, I don't know. I am in the class. I'm here, teacher. That's me, please, and whatever. En fin, podemos responder de otras maneras también, ¿no? Ya saben, en cuestión de lenguas, no hay una sola forma de decir, no hay una sola forma de responder, ¿verdad? Eso es lo que hemos ya socializado desde estas clases. Bien, la bacana del Zoom es que, como lo he actualizado, ahora su cámara se bloquea, a ratos se bloquea ya, pero no hay problema. Okay, we are going to continue. I'm sorry, sorry. I apologize. I am tired. Okay, ready, ready, go. ¿Alguien más que no se le haya tomado en cuenta la asistencia aparte de su compañera Katherine, que nos lo va a repetir ahorita? Katherine, ¿ya estás aquí adentro? Repítenoslos, por favor. Las cuatro o las seis maneras de responder a la lista. Katherine. Ready, ready, go, adelante, aunque no estamos compartiendo la pantalla, una vez más, sorry, sorry, contamos. Ah, no, ya estamos compartiendo, ya, muy bien, adelante. Katherine, ready, ready, go. Katherine. Bueno, tal vez está teniendo dificultades en ingresar, ya no hay problema. Ya no hay problema. Le vamos a colocar, pero asistencia, no hay lío, no hay lío. Ya. ¿Alguien más, tal vez, que no se le haya tomado en cuenta su asistencia? Adelante, adelante. ¿Alguien más que no se le haya tomado en cuenta su asistencia el día de hoy? Adelante. Nobody. Anybody. Muy bien, como ya saben, se toma en cuenta la asistencia. A partir de la segunda clase ya quedamos, ¿verdad? Que teníamos que tomar en cuenta la asistencia. Inclusive algunas otras docentes, tal vez de sus docentes, ya les han tomado en cuenta la asistencia en la primera clase, ¿no? Bueno, acá estamos tomando desde la segunda. Ya, muy bien, no se presione, no se complique mucho. Ok. We are going to begin. Obviamente todavía no tienen acceso a la plataforma, ¿no? No tienen que estresarse tampoco. A partir del día lunes ya va a estar habilitada la plataforma para todos, para todas ustedes. Ya, mientras tanto, a ver, vamos a reforzar un poquito lo que ustedes ya sabían. Vamos a reforzar un poquito lo que ustedes ya sabían. A ver, hemos hecho un pequeño diagnóstico en la anterior clase, ¿verdad? Could you tell me what do you remember about your English or about the lessons that you learned in the high school, please? A ver, ¿podrían decirme qué temas, qué lecciones se acuerdan que llevaron en su colegio? A ver, adelante. ¿Qué temas, qué lecciones, qué contenidos han llevado en el colegio? Adelante. ¿Qué llevaron en el colegio? Adelante. Los verbos en inglés. Muy bien, the verbs. Muy bien, the verbs. ¿Qué más? Adelante. ¿Qué más? Pronombres, ya, eso has dicho, ¿verdad? Pronombres, ya. Pronombres personales, pronombres posesivos o pronombres en general. Presentaciones en inglés. Ah, pronouns, presentaciones en inglés, podríamos colocar. Introduce myself. Introduce myself. Ya está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Adelante. ¿Qué más? The verbs, pronouns, introduce myself. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se acuerdan del colegio? Vamos. Hemos dicho que han llevado inglés mínimamente 4 años, ¿verdad? Algunas han llevado 6 años, algunos y algunas han llevado inclusive hasta 12 años. ¿Qué más se acuerdan?
Los tiempos verbales. Ah, muy bien. Colocamos tense verbs. Muy bien. Tense verbs. Tense verbs. ¿Qué más? What more? Adelante. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más? Adelante. The verbs. Bueno, aquí están los verbos en general. Luego hemos visto pronouns. Han visto introduce myself. Han visto tense verbs. Genial, muy bien. ¿Qué más? Los números y los meses en inglés. Ah, los números y los meses. Muy bien. The numbers. The numbers. Numbers y los meses. Months of the year. Really? Months of the year. Sí, los meses del año. Muy bien. Genial. ¿Qué más? Adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué El más? abecedario. Ah, el abecedario. Muy bien. English alphabet. Los animales, Animals. Muy bien. English alphabet. los colores, Animals colors. Muy bien. Animals colors. Genial. ¿Qué más han llevado? Uy, han llevado harto, ¿no? Buen repertorio, tienen buen repertorio. Adelante. las partes del cuerpo. Ah, partes del cuerpo, body parts, le vamos a colocar, body parts. Body parts. Ya, está muy bien. ¿Qué más? A ver, adelante. Alimentos. Alimentos, muy bien, vamos a colocar foods. Foods. Bueno, comidas, ¿no? Putz, ya está genial. ¿Algo más? A ver, adelante. ¿Liste las estaciones del año? Ah, estaciones del año, claro que sí, muy bien. Season of the year. Las estaciones del año. Genial. ¿Qué más? A ver, ¿algo más por ahí? Aquí hemos escrito más. ¿Algo más? Tal vez por ahí. Las profesiones. Ah, profesiones, professions. Professions. Ya, muy bien, profesiones u ocupaciones o trabajos, ¿no? Sí, genial. A ver, la yapita va, como buenos jochalos, buenas Sí, jochalas, tengo adelante, 10. adelante. Los saludos. Los saludos, muy bien. Vamos a colocar greetings. Greetings. Ash. Greetings, sorry, sorry. Ahí está. Muy bien. Si es que se van acordando algo, me dicen nomás, no hay problema. Manifiestan nomás lo que se estén acordando, ¿ya? A ver, the verbs, los verbos, los verbos. Han recordado los verbos. Muy bien, pronouns. Bueno, han recordado pronombres, pronombres. Introduce myself. Formas de presentarse. O bueno, que la traducción de esto es presentarse a sí mismo, ¿no? Presentarse. Presentarse a sí mismo. ¿Ya? Tense verbs, han recordado los tiempos verbales. Tiempos verbales. Luego, the numbers, claro que sí, the numbers. Los números. Los números, muy bien. Months of the year, han recordado los meses del año. Los meses del año. English alphabet, sí, claro que sí. Alfabeto inglés. Alfabeto inglés. Sorry, animals. Vocabulario de animales. Muy bien. Vocabulario de animales. Colors, los adjetivos que se refieren a los colores. Colores, muy bien. Body parts, partes del cuerpo humano. Genial. Foods. Perdón.
Alimentos, está muy bien. Alimentos. Ash. Alimentos. Luego, season of the year, muy bien, estaciones del año. Estaciones del año, professions, profesiones u ocupaciones. Profesiones u ocupaciones. Greetings, saludos. Saludos. Muy bien. ¿Algo más que quieran añadir? Adelante. De la familia, ¿se ubica más o menos? De la familia. Ah, vocabulario de la familia. Ya, muy bien. Vocabulario de la familia. Muy bien. Family vocabulary. Le vamos a colocar family vocabulary. Ya, muy bien. Vocabulario de la familia. Muy bien. A ver, por el momento. A ver, vamos primero con the verbs. Vamos primero con los verbos. Could you tell me what do you remember about the verb in general? Please, a ver, ¿podría decirme qué se recuerdan sobre el verbo en general? Adelante. What do you understand as a verb? ¿Qué entienden por un verbo? What is this the verb? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿A qué llamamos verbo? Adelante. ¿Qué es el verbo en Lo que castellano? la acción. Ya, muy bien, la acción. Muy bien, vamos a colocar acá el verbo, significa acción. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Adelante. ¿Qué más? Sin necesidad de acudir a un libro de gramática, ¿cómo podemos definir el verbo? Ya está muy bien, el verbo es acción. Ya está muy bien. El verbo es toda palabra que indica acción o movimiento, o movimiento. Muy bien, allá te está haciendo de viaje. Ya, muy bien, el verbo es toda palabra que indica acción o movimiento. A ver, ¿qué más podemos decir de los verbos? ¿Qué más podemos decir hablando del inglés? Bueno, también en español, pero ahorita hablando del inglés. ¿Cuántos grupos de verbos hay? ¿Cuántos grupos de verbos existen en inglés? Bueno, también en español. Adelante. ¿Cuántos grupos de verbos tenemos? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? For example, there are two groups, regular verbs, and irregular verbs. Tenemos dos grupitos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. A ver, díctenme ustedes qué verbos se acuerdan, ya sea en inglés o en castellano. A ver, adelante. Díctenme cualquier verbo que les venga a la mente, ya sea en inglés o en castellano. Adelante, listos y ya. Good dance. Dance, very good. ¿Dónde le colocamos dance? Aquí está bien, ahí le colocamos dance. Muy bien. ¿Qué otro verbo más se acuerdan? Adelante. Play. Play, muy bien. ¿Dónde le colocamos play? Aquí también va a estar play. ¿Qué otro verbo más les viene a la mente? Adelante. Eat, muy bien. Esto va a estar acá. Eat. Genial. ¿Qué otro verbo más les viene a la mente? Adelante. Sí. Sleep, ya, esto va aquí también, sleep, sleep, ya, muy bien, ¿qué otro verbo más? Adelante, o en castellano también, no hay problema, adelante. Listening. Listen, ah, muy bien,
¿Dónde le colocamos listen? Acá. Listen. Muy bien. ¿Qué más? Adelante. Good. Could. ¿Dónde le ponemos could? Axit. Axit. ¿Han escuchado la palabra axit en el campo? Cuando han ido a alguna provincia, a alguna comunidad y han preguntado por la dirección de alguien. ¿Dónde vive Juanito? Y nos dicen, axit, axit vive, ¿no? Ese axit son tres cerros después, ¿no? Tres cerros después. Pero para ellos es axit. Ya, muy bien. ¿Qué otro verbo más? Adelante, adelante. Tinger. Tinger, tinger. A ver, ¿qué queremos decir en castellano? Cantar. Ah, saltar, saltar. Vamos a colocar jump. Muy bien, saltar, jump. Aquí sí, nomás, jump. École, muy bien. A ver, ¿qué otro verbo? Ya sea en inglés o en español o castellano. Adelante, adelante. Open. Open, muy bien, abrir. ¿Dónde le colocamos abrir? Le vamos a colocar aquí open. A ver, la yapita, como buenas cochalas, buenos cochalos, un verbito más. Adelante. Sing, que es cantar. Sí, muy bien. A sing, a cantar, sing, ya está bien. Le colocamos acá, sing, cantar. Ahora sí, si era ching, también estaría acá, ching, ching, ¿no? Ya, muy bien, por el momento. Obviamente, en inglés, ¿cuántos verbos hay? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos verbos hay más o menos en inglés? ¿Quién de los? Hay más de 13.000, hay más de 13.000 verbos. Ahorita hemos colocado cosa de 9, 8, algo por ahí, 8 creo que hemos colocado, ¿no? Ya, no hay lío, no hay problema. Dance, what does mean dance? Ustedes me han dictado, dance significa mover el bote, le colocamos, no, le colocaremos bailar, le colocaremos bailar. Ya, yeah. Eat, what does mean eat? ¿Qué significa eat? Comer, Comer, muy bien. Play, what does mean play? jugar, Jugar, excellent. Sleep, what does mean sleep? dormir, Dormir, muy bien. Listen, what does mean listen? escuchar. Escuchar. What does mean could? ¿Qué significa could? Cortar. Cortar, muy bien. Jump, what does mean jump? ¿Qué significa jump? Saltar. Saltar. Sing, what does mean sing? Cantar. Cantar, muy bien. Ay, cantar, école. Open, what does mean open? Cerrar. Abrir. Abrir, muy bien, abrir. Think, what does mean think? Pensar, pensar. Muy bien. Hemos hecho una pequeña listita de verbos, ¿no? A ver, ¿cómo una persona se da cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Aquí en la lista de, en la columna de regulares, hemos colocado dance, play, listen, jump, open. En cambio, en los irregulares hemos colocado eat, sleep, could, sing, think. A ver, ¿cómo nos damos cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Adelante. Adelante. ¿Cómo? Cuando cambian en tercera persona. Cuando cambian en tercera persona, ya muy bien. Aunque todos los verbos, ya sean regulares o irregulares, cambian para la tercera persona, ¿no? ¿Cuáles son la tercera persona? He, she, it, ¿verdad? Él, ella y este pronombre especial que solamente hay en el inglés. It, ese, esa, eso. Inclusive puede ser este, esta, esto también, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Cómo me doy cuenta si un verbo es regular o irregular en inglés? A ver, adelante. Por su tiempo, si es pasado o participio. Ya, muy bien, aunque todos los verbos tienen su tiempo pasado simple, tienen su pasado participio, aunque en castellano se llama pretérito perfecto, ¿no? Tienen su forma de pretérito perfecto. Todos, absolutamente todos. Ya, muy bien.
¿Cuál sería el guacho para saber si un verbo es regular o irregular? A ver, dígame un verbo más cualquiera, la yapita, ya sea en inglés o castellano. A ver, vamos, adelante. Close. ¿Qué queríamos decir? Close. ¿En español qué sería? Cerrar. Ah, cerrar, close. ¿Dónde le colocamos? A ver, de Tin Marín, de Doping Güey, vamos a colocarle como irregular o como regular a close. Va a estar acá. Regular. Regular, close. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que close es un verbo regular y no irregular? Los regulares aumenta el ek. Sí, muy bien. Sí, con los verbos regulares en la forma pasada, en la forma del pasado simple, se aumenta solamente el sufijo ed y d, ¿verdad? El sufijo ed, ya está bien. Pero, a ver, la respuesta a esta pregunta nuevamente, ¿cómo me doy cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? ¿Cómo me doy cuenta de que close tiene que estar en la columna de los verbos regulares y no en la columna de los verbos irregulares? ¿Cómo me doy cuenta? Hago de Tin Marín de Dopingüe, me tinca que va aquí en regular, me tinca que va en irregular. ¿Cuál sería la clave? Adelante. Porque los verbos regulares terminan en ar y los irregulares terminan en er y en ir. Tenemos aquí sink, mira, sink termina en ar. Y es irregular, ¿no? Tenemos aquí open, termina en ir y es regular. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya, muy bien, gracias por tu participación. Pero está bien, todos los verbos siempre van a tener estas terminaciones en su forma infinitiva, ¿verdad? Como dijo su compañera, todos los verbos en su forma infinitiva van a estar con las terminaciones ar, er, ir, comer, jugar, reír, etcétera, etcétera. Siempre van a estar en su forma infinitiva con estas terminaciones ar, er, ir. Pero, a ver, atienda un cachito. A veces es acá donde muchas personas se truncan en su motivación de querer aprender los verbos. A veces empezamos siempre los verbos, digamos, con el alfabeto, ¿verdad? Que es lo que vamos a empezar también acá. Empezamos con el alfabeto, después empezamos con algunos sustantivos que denominan objetos, después, como ya dijeron, algunos sustantivos que denominan animales, que denominan a personas, ¿no? Aprendemos algo de sustantivos que denominan la naturaleza, ¿no? Después, cuando entramos a los verbos, y hablamos de verbos regulares y verbos irregulares, la mayoría de las personas cuelga los cachos, ¿no? Cuelga los cachos, se da de baja, ¿no? Se da de baja y dicen, ay, mejor ya no aprendo inglés, mejor lo dejo ahí. Ahí es donde muchas personas se dan de baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque para darme cuenta si un verbo es regular o irregular, tengo que aprenderme de memoria la lista de verbos regulares y también me tengo que aprender de memoria la lista de verbos irregulares. No hay otra. Esa es la única clave, el único guacho, la única chanchulla para darme cuenta si un verbo es regular o irregular. Tengo que saber de memoria los verbos regulares y tengo que saber de memoria sobre todo los verbos irregulares. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Adelante. Adelante, jóvenes, adelante. Ya, muy bien, no se preocupen, poco a poco vamos a ir recordando todo esto. Es inglés básico, les dije, ¿no? Inglés técnico 1 es inglés básico más que todo. Vamos a recordar también, vamos a hablar del verbo aquí, aunque ya hemos adelantado bastante hoy día, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene algo más que añadir sobre los verbos? Adelante.
¿Algo que quieran añadir sobre los verbos? Adelante. ¿Nada? Ya, por el momento, pero luego vamos a entrar como tema, ¿no? Como una de las lecciones, vamos a hablar del verbo otra vez, ¿ya? Pero un poco más a detalle. Ok, now let's go with pronouns. Vamos con los pronombres. ¿Qué tipo de pronombres? Ya saben, hay un montón de pronombres. Tenemos personal pronouns, ¿no? Tenemos personal pronouns, tenemos los pronombres personales. Pronouns. Tenemos demonstrative pronouns. Pronombres demostrativos. Tenemos possessive pronouns. Pronouns. Possessive pronouns. Tenemos, bueno, por el momento, tenemos pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales, por ejemplo? ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Se acuerdan los pronombres personales en inglés o en castellano? ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres personales en inglés o castellano? Adelante. He, she. Eso, muy bien, tenemos, vamos a empezar con la primera persona. I, tenemos, luego tenemos you, luego tenemos lo que dijo su compañera y está muy bien, he, luego vendría she, luego vendría este pronombre especial que nos chipa, es uno de los pronombres que nos confunde bastante. ¿Por qué? Porque no hay en español. Este pronombre no existe en español, solamente hay en inglés. It, este it. Luego vendrían los plurales. ¿Cuáles son los plurales? Primera persona We. plural, we, muy bien. Segunda persona plural, you otra vez. Yo. You otra vez. Y tercera persona plural, eso, muy bien, lo que dijo su compañera, muy bien. They. Eso, muy bien, ya está. Este primer grupito, lo llevaremos abajo para que no se sienta solo ahí. Este primer grupito, I, you, bueno, I, he, she, it, están en singular, están en singular. En cambio, este grupito, we, you, they, siempre van a estar en plural, siempre van a estar en plural, ¿no? A excepción de este famoso you, a excepción del famoso you. El you es tanto singular como plural, ¿no? Es tanto singular como plural. ¿Ya? Muy bien. Estos son los pronombres personales. A ver qué significa I, qué significaba I, qué significa en español. Yo. Yo. Muy bien. You, ¿qué significa en singular Tú. you? Tú, pero con acento. No se olviden colocar el acento. El acento hace la clave. Si no coloco el acento y colocase solamente tú, no estaría hablando de este pronombre personal, estaría diciendo el adjetivo posesivo tú, tuyo de ti, tu casa, tu perro, tu celular. Pero aquí no estamos diciendo tuyo de ti, sino es el pronombre tú, con acento, ¿ya? Es importante la ortografía, por eso en español, bueno, en inglés también, en todas las lenguas en realidad, ¿no? He, what does mean he? ¿Qué significa he? Con la tilde. Él con la tilde, exacto, también con acento. Si no le coloco acento, voy a estar hablando del artículo definido él y no va a dar, no va a dar, ¿verdad? Y no, estoy hablando del pronombre personal él. She, what does mean Ella. she? Ella, muy bien, ella. It, este it que nos va a chipar, le vamos a colocar un asterisco acá. Es un pronombre especial, les vuelvo a repetir, solamente hay en inglés. ¿Cómo podemos traducir it? Eso. Eso, muy bien. En la película está así, ¿no? It, eso, esa, ese. E inclusive puede ser otras cosas también, ¿ya? En plural, we. What does mean we? ¿Qué significa we? Nosotros, nosotras. Nosotros, muy bien, y nosotras, claro que sí, tanto con género masculino como con género femenino, nosotros, nosotras.
You, what does mean you in plural way? ¿Qué significa you en plural? Ustedes. 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 Ahora bien, en inglés habrá el vosotros, vosotras. A ver, les dejo que vayan pensando. ¿Habrá el Sí. vosotros, vosotras? Sí, muy bien. Sí existe el vosotros, vosotras. En el inglés británico, you se traduce como vosotros, vosotros o vosotras. Ya de esto vamos a hablar un poquito más a detalle cuando llevemos los pronombres personales. Finally, they. What does mean they? ¿Qué significa they? Ellos, ellas. Ellos, ellas. Muy bien. Listo. Estos son los famosos pronombres personales que tenemos en inglés y también en castellano o español, a excepción de este it, a excepción de este it, que no hay, no hay, ¿no? Bien, demostrative pronouns. A ver cuáles son los pronombres demostrativos. ¿Se acuerdan? Los pronombres demostrativos. Sí, ¿verdad? ¿Es? ¿No? Eso, el famoso this y el famoso that, ¿no? That. Y sus plurales. ¿Cuál es el plural de this? En los americanos pronuncian igualito, this, pronuncian igualito. Los británicos dicen this, this. Yo les dejo a su criterio cuál utilizar. Y el plural de that, those. Those, ¿no? El plural de that, those. Estos son los pronombres demostrativos. ¿Qué significa this? ¿Qué significaba this? ¿Se acuerdan? Este está. Este, muy bien, sin acento, sin acento. Esta, e inclusive esto en su forma neutra, ¿no? Esto. Muy bien. ¿Qué va a significar that ahora? ¿Qué va a significar that? Aquel, aquella. Eso, muy bien. Aquel, toma aquella, aquella. Aunque también puede significar ese. Aquello. Ese, esa, eso también puede significar, ¿verdad? Ese, esa, eso, aquel, aquella, en singular, no se olviden, estamos en singular. A ver, vamos a colocar más acá. Ya, así es que esté. Ahora bien, ¿cuál sería el plural entonces? Ya es de lógica, ¿no? ¿Qué va a significar this ahora en plural? This en plural es. Estos, estas. Estos, estas, ¿no? Muy bien. Y those, el plural de that. ¿Qué va a significar those en plural? Aquellos, aquellas. Ellos, aquellas. Excelente. Y también podría ser, no vamos a colocar eses, no, no, eso va a arruinar nuestro almuerzo, no, no va a dar. Esos, esas, nada más, ¿no? Esos, esas, ¿no? En fin, nada difícil, nada complicado. También vamos a poner un poquito de énfasis a estos pronombres demostrativos, ¿no? Possessive pronoun. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? En español son simplemente mi, tú, su, nuestro, tuyos, de ellos, ¿no? Mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa, tus casas, sus casas, ¿no? Simplemente son esos los adjetivos posesivos. En este caso, my sería para la primera persona, mi. Para la segunda persona, ¿cuál sería? Your. Para la tercera persona, masculino, va a ser his. Tercera persona, femenino, va a ser her. Years. Ahora, para este famoso it, va a ser its, ¿no? Its. Para el plural, va a ser our. Para el plural va a seguir siendo your, en este caso your, sí, your también, sí, your. Y para la tercera persona va a ser their, ¿no? ¿Se acuerdan? Their. Listo. Estos son los adjetivos, bueno, los pronombres posesivos. También hay adjetivos posesivos, ¿no? También hay pronombres reflexivos también. En fin, hay toda una gama de estos recursos gramaticales que vamos a ir recordando en las clases correspondientes. ¿Ya? Muy bien. Tiempos verbales, ya saben, no es solamente en la forma simple. Lo que más nos critican a nosotros es que usamos en la forma simple nomás. Presente simple, pasado simple y futuro simple. Y no es así. Nosotros decimos, yo como pan, yo comí pan, yo comeré pan. Ay, muere, pero no. Casi nunca decimos, yo he comido pan.
Rara vez decimos yo he estado comiendo pan. Rara vez alguien va a decir yo había comido pan. No, a veces nos lanzamos directamente al pasado nomás, ¿no? Vamos a reforzar los tiempos verbales. The numbers, hablando de los números, bueno, tenemos cardinales y ordinales, cardinal and ordinal numbers, ¿no? Meses del año, ¿qué podemos decir de los meses del año? All month we need to write with capital letter, ¿no? Todos los meses se escriben con mayúscula. Vayan al principio, al medio o al final, vayan o no, después de un punto aparte o un punto seguido, siempre con mayúscula, ¿no? Animals, there are domestic animals. Maybe do you love your pets? Tal vez ustedes aman a sus mascotas. Seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí, las quieren a sus mascotas. And wild animal too, también animales silvestres podemos recordar. Colors, ya hemos visto los colores, todos los colores no reconocen género ni número, son tanto singular y plural, también son tanto masculino como femenino, todos los colores, ¿verdad? Body parts, bueno, podemos hablar de external parts, partes externas del cuerpo humano, ustedes ya se acuerdan. Nose, no sé, vamos a decir nose, mouth, tooth, a slash, abrom, hair, hair, mustache, and forever. En fin, food, alimentos, podemos ver inclusive las comidas del día, breakfast, lunch and dinner, season of the year, estaciones del año, spring, winter, autumn. Finally, ¿ahorita en qué estación estamos? Ya estoy chipado. ¿En qué estación estaríamos ahorita? Es medio que ya no se nota, ¿no? Las estaciones como antes. Eso es el cambio climático que estamos viviendo ahora, ¿no? Muy bien. Greetings. Aquí también, como ya hemos hablado en la anterior clase, hay saludos formales e informales, ¿no? Family vocabulary. Aquí vamos a tener un poquito de tacto cuando llevemos este vocabulario, cuando recordemos. La familia no solamente es lazos de consanguinidad, ¿no? Puede haber algunas personas que son huerfanitos, huerfanitas, ¿no? Y su familia puede ser su mejor amigo, su mejor amiga o su pareja va a llegar a ser su familia. En fin, ¿no? Hay que tener un poco de delicadeza al llevar el tema de la familia. Muy bien, jóvenes. Éxito sería en esta segunda clase. Hemos seguido reforzando nada más esta parte del diagnóstico. El qué día nos toca. Sí, nos toca el lunes, ¿no? Ah, no, no, el martes, el martes. El martes nos no, es feriado el martes. El siguiente viernes, como hoy, nos vemos en Infocal y pasamos nuestra primera clase presencial. Este viernes, como hoy, nos vemos en el aula F102. F102, ahí vamos a pasar en nuestra primera clase. Ya en el transcurso de estos días, mañana o pasado, les voy a mandar el textito para que ya vayan revisando nuestro textito guía para la materia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Muy bien, jóvenes, se nos va a acabar este tiempo. Muchas gracias. Adelante, adelante. Bien, muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos este viernes en nuestra primera clase presencial. Bye bye, see you, be careful, have a nice weekend, que tengan un buen fin de semana y en realidad es largo también. Bye bye, so long, so long. Bye bye. Hasta luego, jóvenes. See you the Bye. next Friday. Don't take it easy, don't drink so much, no beban demasiado, suave nomás. Estos carnavales, ¿quiénes inventarían, no? Con calma nomás, cuidado.